Los Signatures son aquellos ataques fuertes. Era solamente para justamente clarificar esta definición, ya que probablemente muchos de ustedes todavía no tengan claro qué significa. Los Signatures son ataques fuertes. Bodvar, personaje común tanto en competitivo como en casual. Este personaje destaca de todas las formas posibles y por eso mismo quise incluirlo como la primera leyenda en este video. Bodvar tiene unos Sigs increíbles tanto en martillo como espada. Especialmente en martillo suelen ser más útiles en 2 vs 2 que en 1 vs 1, pero este personaje de todas las formas posibles destaca. Su Sig de martillo cubre una zona exagerada y tiene unos active frames, o sea, dura muchísimo tiempo. También su downsig es relativamente lento, pero suele matar en naranja, y su sidesig es bestial, cubriendo hacia arriba, hacia abajo y hacia todo lo que tiene delante el personaje. Su sidesig de espada es rápido, un downsig consistente para matar en el muro y un endsig muy bueno para 2 vs 2. ¿Qué tiene este personaje que justamente no destaque? Así que sí, Bodvar sin duda alguna, uno de los mejores personajes 100-6, estamos hablando. Brynn, nuestra querida Valkyria, este personaje casi igual de común que Bodvar, tanto en competitivo como en casual. Un personaje extremadamente seguro, con Sigs que matan en naranja y con una velocidad impresionante si hablamos en Sigs. Especialmente su Sig de lanza que mata incluso en naranja, extremadamente consistente para team combos en 2 vs 2 y muy rápido. Su Sig de hacha que cubre una zona, todo lo que tenga encima, debajo y enfrente del personaje, brutal, es solamente brutal, no hay otra palabra para describir este personaje. Un downsig de lanza que tiene una cantidad de acting frames exagerada y que también es bastante rápido. Por otro lado, también tiene un sidesig de lanza que cubre una zona muy grande, haciendo bastante fácil que dé ese ataque, a pesar de que es algo lento, siga valiendo la pena. Sin duda alguna, Brynn está al mismo nivel de Bodvar, si no es casi por encima. Jahla es un personaje que destaca muchísimo por su velocidad, siendo un personaje el más rápido de hacha de todo el juego. De hecho, es el personaje con más velocidad de ataque de hacha de todo el juego, haciendo que destaque muchísimo y que en su tiempo estuvo bastante infravalorada. Este personaje tiene unos Sigs bastante curiosos y únicos, haciendo que este personaje destaque muchísimo también y se vea bastante en 1 vs 1, tanto en el meta actual como desde hace muchísimo tiempo. Este personaje, con armas bastante rápidas y que se complementan muy bien, tiene unos Sigs brutales. El downsig de espada, uno de los ataques más rápidos de espada que hay en todo el juego, y matando en colores bastante tempranos, llegando a matar casi en rojo claro o en naranja muy oscuro. Un sidesig de espada que cubre muchísima zona y que es muy rápido, también matando en colores muy tempranos. Un downsig del hacha que cubre todo lo que tiene alrededor y otra vez es muy rápido, haciendo que también sea muy utilizable. Un Sig de hacha que es para mí el mejor ataque de Jahla, que cubre todo lo que está por encima de ella a una velocidad exageradísima, haciendo que muchas veces sea imposible reaccionar. También puedes tirarlo al revés hacia el muro, haciendo que también sea un Sig útil en el muro. Sus Sigs de hacha no se quedan tampoco atrás, especialmente el sidesig que cubre muchísima zona, todo lo que tenga delante. Es un sig que yo utilizo bastante poco, pero puedo decir que es también muy, muy útil. El demonio en persona, el personaje que yo más detesto en este juego, Vall. Con una combinación de armas brutal y sin duda alguna con un kit de Sigs perfecto. Un Sig de espada que cubre todo lo que esté encima del personaje a una velocidad muy, muy rápida y llegando a matar extremadamente rápido. Un kit de Sigs, como también el Sig de espada, que es perfecto para 2 vs 2, haciendo que los follow-ups y team combos sean mucho más sencillos. Un sidesig de guantes bastante rápido. Un sidesig de espada que puede cubrir hacia arriba, hacia abajo o hacia adelante en diferentes situaciones, haciendo que sea un sig que básicamente cuente como otros tres. Su downsig de espada creo que es el sig que menos destaca, pero que aún así sigue siendo el sig con más potencia de todo el juego, pero también uno de los sigs con más complicaciones para dar. Por otro lado, su Sig de guantes capaz de gimpear y enganchar todo lo que tenga adelante, atrás y arriba. Un downsig de guantes muy rápido y sin duda alguna uno de los mejores personajes para 1 vs 1 o 2 vs 2. El dragón sin alas, un personaje extremadamente jugado en todo el juego, da igual si 1 vs 1 o 2 vs 2, es un personaje que destaca en ambos modos de juego. Este personaje con combinación de Qadars y hacha hace que se complementen muy bien las armas y tenga un kit de Sigs excelente. Un Sig de hacha que cubre todo lo que tenga encima extremadamente rápido, haciendo que otra vez sea un personaje muy viable para 2 vs 2.
un downsick de hacha que es algo inútil pero cubre toda la pared. Por otro lado, un sidekick de hacha que pasa lo mismo que Val, cubre todo lo que tiene adelante extremadamente rápido, o también puede cubrir todo lo que tenga delante y abajo, de nuevo muy rápido. Por otro lado, los 6 de Katars son de los mejores 6 para muro de todo el juego. Literalmente tirarte a Grand Pound contra un Rattling siempre es un suicidio. Un Ensig que cubre todo lo que tiene delante y arriba el personaje, muy rápido, y te tira para abajo y te puede llegar a matar en amarillo si te engancha abajo. Por otro lado, un Downsig que cubre toda la pared, brutal. Y luego un Sidesig muy rápido que cubre la mitad del mapa, una perla. Mordex, el personaje más jugado del juego. Combinación de guadaña y guantes, un personaje que es brutal en todo el sentido de la palabra. Con los guantes, un Sidesig que cubre la mitad del mapa con muchísimo daño y extremadamente rápido, haciendo que sea un ataque muy viable para matar en 1 vs 1 y en 2 vs 2 también. Un downsick de guantes utilizado muchísimo que tiene active input, puede tirarte hacia arriba o puede tirarte hacia abajo, lo que sea más conveniente para el jugador. Un ensig de guantes que también tiene active input, te tira para abajo o te tira para arriba, básicamente a Mordex lo sube o lo baja. Y por otro lado tiene muchísimo daño, cubriendo el suelo y el aire casi al mismo tiempo. Con la guadaña, un sidekick que es muy útil, cubre mucho espacio pero realmente no es el mejor sig de Mordex. Con un downsig con active input que te tira para atrás o para adelante, brutal ese sig, vuelvo y repito, en conveniencia siempre del jugador. Y por otro lado, un ensig de guadaña con el que se pueden hacer unos reads brutales. Personaje totalmente brutal para 1 vs 1 o para 2 vs 2. Y como no, el último que no podía faltar, la vaca. Teros, el personaje más odiado del juego a mi parecer y que tiene un potencial casi infinito. Un sidekick de martillo que mata en, vamos, amarillo. Es un sig impresionante y probablemente el mejor sig del juego, o por lo menos el que más empuja, es brutal. Un ensig de hacha que, bueno, digamos que te mata también en amarillo, y puedes hacerlo true. Hay un true combo que es ensig de Teros, Chase Dodge, Sidelight, Nair. Eso que acabo de decir es true combo y te deja casi en naranja. Es impresionante el daño que causa este personaje con tan solo dar un ataque. Por otro lado, un ensig de martillo que te engancha en el borde y te mata, es así de simple. También un downsig de martillo que cubre todos sus alrededores, lo mismo con el downsig de hacha. Y como no, es un personaje que es demasiado bueno, es eso, por suerte es lento, pero quitando que es lento, es sin duda alguna uno de los mejores personajes del juego y que tiene un potencial casi infinito, como he dicho al principio. Bueno, nada, gente, quiero ir dejando el video por acá. No olviden comentar qué otros personajes les parece con Six que tienen mucho daño y que les parecen muy bestiales. Yo creo que tengo que haber hecho unas menciones honoríficas y sin duda alguna Rayman entraría ahí. Es un personaje con mucho potencial. Por otro lado, yo qué sé, hermano, Hattori también entraría. Pero no me parecían personajes con un kit de Sig tan perfectos como el que introduje en este video, ¿no? Entonces nada, gente, yo me voy riendo ya. Tengan un buen día y nos vemos el día de mañana.